Otra más de las marchas, porque venimos haciendo, no sé, todos los jueves, ya están bajando de la Alameda masivo. Yo el 25 de noviembre insto, porque va a ser masivo, porque es el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, del Contra la femicidio, violencia, contra la sí. violencia de género. Entonces, hoy es una marcha más pidiendo justicia para que esto no se encajone, para que esto no, para que el femicida no tenga, sea un juicio justo y no goce de los beneficios que le dan. Veo que le bajan programas, que le bajan esto, este otro, y se le van los años a mi sobrina, nadie la devuelve. ¿Entiendes? ¿Qué novedades tienen en relación a la causa? Eso lo tiene que contestar el doctor Ibáñez, pero va bien. Va bien, de verdad va bien. Va bien y va más rápido de lo que pensábamos. Porque, ¿sabe por qué? Porque están todas las pruebas. Si a mi sobrina no le entregó en pedazos, usted no sabe. Entonces, es doloroso porque yo todavía no hicimos el duelo. El duelo lo vamos a hacer cuando a él lo condene. Porque seguimos y seguimos y seguimos. Y sabe que cada marcha es un dolor. Yo lo revivo. Es un dolor. Llego a mi casa, te voy hecha pedazos. Hace mucho que no dormimos bien. Bueno, hubo un caso de femicidio juzgado por un juicio por jurado en donde la condena fue perpetua. Digo, este también va a ser condenado por un juicio por jurado. Digo, ¿van a confiar en el jurado popular? Yo confío, porque cada, me imagino que cada jurado que intervienen ahí deben tener familia, deben tener hijos, nietos, algunos, un sobrino, y que se pongan en el lugar nuestro, porque nosotros no pedimos más que la justicia, no pido otra cosa, y que eso, y están todas las pruebas, nada que nosotros vengamos a decir, no, están todas, nosotros nos entregaron en pedacito a la Angelén, se da cuenta, y cada vez que la autopsia arrojaba cosas, nosotros nos moríamos, nos moríamos, nos moríamos, nos moríamos, a mí me agarró vómito de escuchar. Entonces nos moríamos porque no es justo, no es justo que venga un depredador y te la entregue así como te la entregó a la niña. ¿Cómo están llevando la situación con las niñas, no las hijas de ayer? Bien, están contenidas ellas, bien, gracias a Dios, bien ellas, pero nosotros la estamos llevando. Ahora, bueno, se espera, ¿no?, que este caso sea pronto. Usted dijo recién esto va bien y existe la posibilidad ya que en abril o mayo del próximo año se eleve a juicio. No, yo no quiero abrir mayo. Yo estoy esperando febrero o marzo. Yo no quiero abrir mayo. Quiere lo más rápido posible. Claro, usted no sabe la agonía que nosotros tenemos en la familia. Usted no sabe cómo estamos en la familia. Nadie tiene ni idea lo que estamos pasando. ¿Por qué quiero abrir mayo? No, yo quiero febrero o marzo. Si las pruebas están dadas. Las pruebas están dadas. ¿Por qué van a demorar la justicia? ¿Por qué? Si me dijera que no hay pruebas, bueno, pero están todos. Entonces, ¿por qué quiero abrir mayo? No, yo quiero febrero, marzo. Se da cuenta porque usted no sabe lo que estamos pasando en la familia. Usted no tiene idea. Cada día yo me despierto porque hay que despertarse y venir. Pero no dormimos casi. No dormimos, no tiene idea lo que pasamos nosotros. Un llamado de atención a la justicia para que acelere, ¿no? Sí, yo lo llamo a los jueces. Acelerar esto, que no sean más inicuos, que se fijen, porque es larga nuestra agonía, es larga nuestra lucha. Y ellos no, es como si reviviéramos, cada marcha yo la revivo, o sea, no hemos hecho el duelo.